causantes de enfermedades en los consumidores. Ser manipulador de alto riesgo no supone riesgo de enfermar, supone ser más responsable. La salud de los consumidores se encuentra en las manos de los manipuladores. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Me acompaña en interpretación de lengua de señas Aslen Martínez y le vamos a dar la bienvenida a María Ángel Paulini. Ella es química en alimentos y el tema del día de hoy, además de la manipulación de los alimentos, es la congelación de los mismos para conservarlo más tiempo y poderlos ingerir y conservar y mantener nuestra economía también. Bienvenida. Muchísimas gracias, Daniela. Un gusto poder acompañarte y hablar de un tema tan importante, sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos hemos visto en sus redes sociales que ha hecho una campaña bastante interesante con respecto a la congelación de los alimentos para conservarlos, alimentarnos bien y no perder alimentos que podemos tener en nuestra nevera, pero no en el refrigerador. Y entonces estamos perdiendo nutrientes, alimentos. Entonces, ¿qué alimentos podríamos estar congelando y teniendo una vida más larga para ellos? Sí, fíjate que alrededor de la técnica de congelación de los alimentos hay muchos mitos. Hay personas que piensan que van a perder los nutrientes, que el alimento no va a quedar en las mismas condiciones como si estuviese fresco. Que no sabe igual. Que no saben igual, que incluso se pueden deteriorar y que van a ser perjudiciales para la salud. Y la verdad es que la mayoría de esto son mitos. Ocurre cuando la técnica se aplica de manera inapropiada. Entonces, la campaña tiene doble propósito. La primera es desmitificar todas esos, vamos a decir, esas historias que se tejen alrededor de la técnica de conservación. Y la segunda es combatir, bueno, en este caso, estas dificultades que tenemos desde el punto de vista económico con algunos alimentos y optimizar el recurso, porque aún en circunstancias como las que estamos viviendo, el desperdicio alimentario sigue siendo un problema de salud pública, proceso de descomposición. Entonces, todo lo que quedó en el plato, que todavía se puede comer, se puede guardar en un recipiente, y lo que quedó en las ollas, usted lo puede guardar en otro recipiente. Luego de unos 30 minutos, entonces usted lo puede guardar al congelador. 30 minutos después, esté tibio. ¿Qué queremos hacer? Si tenemos hojas de calé, hojas de acelgas, de espinacas, por ejemplo, las podemos llevar a un batido. Las podemos colocar en un guiso y que eso sea parte de ese guiso del congelador a la sartén o a la olla donde esté haciendo la preparación. No esperar a descongelar porque son alimentos que tienen mucha agua. Y lo mismo pasa con los quesos blandos, los quesos artesanales, el queso de mano, el queso guayanés. Después que se descongela, como tienen tanta agua, el agua de congelación pierde, hace que pierda buena parte del suero, que es lo que le da el sabor y la textura al queso, entonces no queda igual. Pero en líneas generales, prácticamente todos los alimentos los vas a poder congelar, siempre que se apliquen las buenas prácticas al momento de congelar. Con respecto a las buenas prácticas, ya sabemos que debemos por lo menos esperar 30 minutos para que sea una temperatura óptima para llevarlo al congelador. ¿Deberíamos utilizar algún tipo de envase específico? ¿Deberíamos evitar de repente alguno o algún material específico para ello? Bien, excelente pregunta. En líneas generales yo recomiendo plástico. Y debe ser un plástico que sea apto para congelar. Porque no todos los recipientes plásticos se pueden llevar al congelador. ¿Por qué? Porque no tienen necesariamente el tipo de plástico idóneo que resista el cambio de temperatura brusco que ocurre en el congelador. Entonces, no se va a dañar el alimento, pero sí puede ser que pierda el recipiente porque se fractura, se parte. Entonces, cuando usted vaya a retirar el alimento del congelador, podemos entonces estar en presencia ya no de un riesgo microbiológico, sino de un riesgo químico, porque alguna pequeña astillita de este plástico pudo haber quedado en el alimento y pudiera por accidente ser ingerida por alguna de las personas de nuestra familia. De igual manera, no recomiendo el vidrio porque puede suceder lo mismo. Al congelar, el vidrio pudiera fracturarse y pequeñas astillas quedan en contacto con el alimento, que entonces puede ocurrir un accidente en casa o incluso si yo voy a llevar la comida para otro espacio. Así que es mejor prevenir, utilizar un plástico que en la etiqueta o que incluso en el reverso del recipiente diga que es apto para congelar. Muy bien, María Ángel. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte seguiremos conociendo cómo es este proceso, no solamente del congelado, sino cómo hacer para descongelarlo de manera